Hola tripulación, bienvenidos a este nuevo programa, el número 20 y el cuarto desde que se iniciara esta cuarentena hace 55 días. ¿Qué es lo que está sucediendo con la actividad náutica deportiva? ¿Se libera? ¿Podemos acceder a nuestras embarcaciones? ¿Podemos salir a navegar? Bueno, todos estos interrogantes para las más de 36.000 embarcaciones que se encuentran en la zona norte del conurbano bonaerense, según Prefectura Naval Argentina, y las más de 200.000 embarcaciones que se encuentran en todo el territorio de la Argentina, lo develaremos aquí. Mi nombre es Jorge Bols y así comienza Como decía en la presentación, hay muchos de nosotros que no nos encontramos con nuestras embarcaciones desde hace ya más de 55 días. Esto no es normal y hasta puede llegar a ser peligroso. Así lo entendieron algunas amarras y guarderías que permiten el acceso de los propietarios para hacer los controles. Yo les voy a explicar cómo contar con un permiso de tránsito extraordinario para poder desplazarse desde su domicilio a ese lugar sin tener ningún inconveniente con las fuerzas de seguridad. Así que si me acompañan a la compu, se los muestro. Bueno, acá estamos en la página del Ministerio de Seguridad para solicitar el permiso de tránsito especial, aquel que va a durar solamente 24 horas. Ya algo de lo que hablé bastante en las redes sociales, sobre todo en Face, en la fanpage del navegante Delta Tour. Y bueno, los voy a completar con ustedes, ¿ok? Vamos entonces. Entro a la página, cuyo link se los voy a dejar abajo del video. Y en la primer lengüeta, donde dice motivo, voy a cliquear a la derecha. Se va a desplegar, y donde tenemos dos opciones: personas que deban asistir a otras con capacidades, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y adolescentes, o la otra es personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Esa es la que vamos a elegir nosotros. En lo que es observaciones, en el caso mío, pero ustedes pueden poner lo que gusten, pondré control de bien capital por seguridad dudosa. Persona en tránsito, bueno, eso obviamente deberán colocar los nombres y apellidos completos según figure en el documento, que en el caso nuestro es el DNI. Colocar un teléfono y el domicilio de origen. Esto es importantísimo. Desde dónde vamos a salir nosotros, entre qué calles, ténganlo en cuenta esto para preparar todo. Y otro de los temas específicos es el domicilio de destino. Entonces, en concordancia con la amarra, con la gente de la amarra, que en algunos casos, en muchos casos, ya han accedido a que los propietarios de las embarcaciones puedan acceder a esos lugares y a sus propias embarcaciones por un tiempo determinado, que generalmente suele ser una hora, con previo turno, o sea que deben comunicarse con su amarra o su guardería para que les den un turno, si es que están habilitadas a este acceso, que es de común acuerdo. Y después de eso se coloca aquí la verificación de no soy robot. Ahí está. Y aquí dice quien suscribe presenta declara que los datos ingresados tienen carácter de declaración jurada, etcétera, etcétera. Una vez que hacen esto, aplican aquí en guardar y ya está. Les baja un PDF que se los va a guardar en el lugar donde ustedes tengan seteada
en la compu o en el teléfono, donde descargar todo y ya está. Entonces yo voy a ir acá para que mostrárselos a ustedes, mostrar en carpeta. Aquí está permiso transitorio 1, porque yo ya había hecho una prueba al respecto, y aquí les tira entonces el permiso de tránsito sin ningún tipo, es instantáneo. Motivo que una situación de fuerza mayor, el motivo, para la fecha de hoy, le ponen la hora, la persona que va a estar en tránsito, que en este caso voy a ser yo, el domicilio de origen, el domicilio de destino, y las observaciones, que es control de bien capital por seguridad dudosa. Imprimen esto, y esto, conjuntamente con el documento, los va a librar de cualquier retén policial que les exija documentación para poder transitar. ¿Ok? Como decía Jorge recién, algunas amarras y guarderías han establecido un protocolo para que los propietarios de las embarcaciones podamos acceder a ellas. ¿En qué consiste dicho protocolo? En un turno fijado previamente de una hora para poder visitar y chequear que todo esté ok. Esto lo digo porque hemos visto en el Face varios videos en vivo donde la persona que tenía este permiso para acceder a su embarcación, con la mejor buena onda, ha hecho una recorrida por las marinas mostrando las embarcaciones de sus amigos, de sus vecinos de amarra. Esa no es la idea. La idea no es pasear, sino que la idea es controlar nuestra propia embarcación para no tener problemas a futuro, obviamente. Y ahora tenemos el permiso, tenemos el turno. ¿Qué hacemos cuando llegamos? ¿En qué consiste esta visita? Es muy sencillo. Ventilar, controlar y poner en marcha el o los motores. Uh-huh, así es. Lo primero que vamos a controlar es el estado de la carpa. Que no se haya levantado, que no se haya roto. Eso es lo primero. Una vez que hicimos esto, trataremos de levantar toda la carpa, todo lo que se pueda, para producir una muy buena ventilación en todo el barco y fundamentalmente en la sentina. ¿Por qué? Porque el paso siguiente a realizar será la puesta en marcha de los o el motor. Lo más probable es que después de 60 días las baterías se hayan caído y no haya potencia suficiente para hacer girar estos motores. Así que con una carga rápida de una media hora, 40 minutos, ustedes antes de irse podrán entonces sí poner en marcha y dejarlos encendidos unos minutos, aunque sea 10, 15 minutos, tanto como para que se lubriquen, funcionen y vuelvan a cargar sus baterías. Así es. Aprovechamos mientras se cargan y chequeamos y ventilamos alacenas, placares, cajones, chequeamos que no haya quedado ningún alimento que se pueda poner en mal estado, también el funcionamiento del inodoro, ¿no? De los grifos. Los hacemos funcionar a todos los grifos, a el inodoro, le controlamos muy bien las llaves de paso, todas las llaves esclusas que tiene la embarcación. Que no haya pérdidas de agua. Controlamos también la sentina, si puede haber hecho la embarcación algo de agua, tanto por el casco, prensa, estopa, línea de eje, o si la carpa tuvo algún problema e ingresó agua de lluvia a la embarcación. Porque eso va a ser generar, es un buen caldo de cultivo al estar tanto tiempo cerrado, una proliferación de hongos. La humedad y la oscuridad. Claro, así se daña estéticamente todo el interior. Entonces, para evitar todo eso, sequen, ventilen muy, muy bien. El funcionamiento de las bombas. El otro tema también es cargar y poner a cargar todo el instrumental que necesite. Carga de batería. Y ¿no? A veces, un handy, si tienen un GPS portátil, con pilas de recargables, porque si se llegan a descargar totalmente, lo más probable es que se les arruine la batería, las baterías. Entonces, de esta forma, ustedes al mantenerlos cargados, seguramente no van a tener ese problema. O sea que todo esto y algunas cosas más, hay que hacerlas en un tiempo reducido. O sea, la idea no es ir a tomar mate a la tarde, como hacíamos antes, sino aprovechar el tiempo a full para chequear todo esto y quedarnos un poco más tranquilos. Sí, yo creo que es fundamental aprovechar la buena predisposición de algunas amarras y guarderías que están instrumentando esto a sabiendas de,
de lo que sufre el nauta y el propietario de cada embarcación, sea grande o chica, no importa. Creo que a todos nos ha costado mucho llegar a lo que tenemos, y entonces el cuidar ese patrimonio es, además del encierro en sí mismo, son dos causales importantes de estrés que no deberíamos tener. Sí, ha sido para todos, creo, muy difícil estar todo este tiempo alejado de nuestras embarcaciones, con el peligro también que eso conlleva, o sea que aprovechemos a dejar todo en condiciones. Otro tema que me gustaría tocar con ustedes es el tema de las fake news. Sí, hay muchísima información que no es cierta. Gente que enarbola banderas que nadie les ha dado, en realidad. Y entonces, hay una cantidad de comentarios. La verdad es que, con respecto a la liberación de la náutica deportiva, es algo que todavía no se tiene, pero ni en cuenta, ni siquiera en cuenta. No entendemos por qué, porque es un, así como el golf, por ejemplo, u otro tipo de actividades, son actividades que se desarrollan al aire libre. Supongo que tendrá que ver con este tema de la camaradería. Sí, que son actividades recreativas, en realidad, y hay otras que son mucho más esenciales. Y bueno, también es eso, la prioridad donde está puesta, ¿no? Pero en este caso específico, la náutica es algo de cofradía, de amistad, de juntarse. De juntarse todo el tiempo. Y vamos a tener que pensar que eso, por un muy buen tiempo, a pesar de que se levante la prohibición y que se libere, eso flexibilice el tema de la náutica, vamos a tener que tenerlo bastante relegado. Sí. Pero está claro que, bueno, hasta ahora no hay ninguna novedad con relación a la liberación de esta actividad. Así que aquellos que hemos conseguido un pequeñísimo territorio ganado, vamos a tratar de cuidarlo muchísimo, para que no nos lo vuelvan a arrebatar producto de esta pandemia. Hay que ser responsables. Sí, hay que ser muy responsables. Y por favor, traten de leer bien lo que suben. Volviendo a lo de las fake news. Sí, traten de leer muy bien lo que suben, traten de leer muy bien lo que comentan. Y si tienen la oportunidad de expedirse al respecto sobre algún tema específico, yo les pediría que sepan exactamente qué es lo que están diciendo, porque la gente toma muy rápidamente algunos criterios, algunos conceptos, y nosotros nos han contado, inclusive tenemos gente conocida en el Club San Fernando que cuenta con más de 2.000 embarcaciones solo el Club San Fernando, y no la están pasando bien porque tienen problemas. La gente todos los días va con que encontraron una misiva que mandó no sé quién, que no está firmada, el otro que encontró también una petición, pero en realidad lo está transformando como si fuese una reglamentación. Entonces, bueno, es un caos. Entonces, si al problema que tenemos nosotros le agregamos este caos y esta incertidumbre, el estrés aumenta. Y aparte hay una confusión en relación a cuál es la institución que debe dar ese permiso, ¿no? Hay una confusión general que se nota en los medios y se nota también en Está claro que las fuerzas públicas, llámese policía, ejército, gendarmería, prefectura, son las encargadas de contener, manejar y hacer cumplir este decreto de necesidad y urgencia que ha dictado el gobierno nacional. ¿Sí? Ahora bien, según la última charla, el último fin de semana, el anterior, presidente dejó muy en claro, pero en este último más todavía, dejó muy en claro que la liberación y apertura de la cuarentena iba a estar dada directamente sobre cada una de las gobernaciones y sobre cada uno de los municipios. Vale decir entonces que de muy poco vale que yo le escriba cartas a la prefectura, porque la prefectura no puede hacer absolutamente nada.
No, la prefectura tiene injerencia en lo que es la navegabilidad. Exacto, exacto. Es decir, ellos hacen cumplir la prohibición de navegación que existe hoy en día. Uh-huh. Pero ellos no pueden prohibir que vaya o no vaya gente o levantar esa prohibición para que vaya gente a los barcos. Claro. Eso dependerá, en este caso, del gobierno municipal y después del gobierno, de la gobernación y después de la nación. Uh-huh. Ese más o menos es el camino. Claro, lo que regula la apertura de las guarderías y amarras es serán los municipios y el gobierno nacional, no la prefectura. No. Eso para que quede claro, porque hay toda una confusión terrible con este tema y a quién se le hacen las peticiones también para que esto suceda. Nosotros nos gustaría mucho que nos dejen sus comentarios, sus consultas aquí abajo, debajo del video, allí en la cajita de comentarios, para que si son recurrentes algunas preguntas o son demasiado, podemos hacer un vivo y entonces responderlas directamente a todo aquel que necesite, si es que está dentro de nuestras posibilidades, respondérselas. Sean cautelosos, les decíamos, con todo este tema. Mantengan el barbijo, mantengan la distancia social. Del buen resultado de esta etapa depende la habilitación a nuestra actividad que tanta falta nos hace. Sí. ¿Recomiendan el canal? Por supuesto, siempre recomienden el canal. Y suscríbanse. Fundamentalmente es la mejor forma que tenemos para que de alguna forma nos ayuden a que el canal siga creciendo. Y por supuesto, quedamos siempre a su entera disposición. Nosotros, la verdad es que nos cuesta sacar material en lo sucesivo, así un video tras del otro, porque entendemos que tampoco se trata de hablar por hablar ni de llenar espacios por llenarlo simplemente. Cuando tenemos algo que creemos de cierta importancia, lo compartimos con ustedes. Pueden dejar sus sugerencias también, si hay algo que quieran que, de lo que hablemos o mostremos. Bueno, dejan la sugerencia ahí donde están los comentarios también. Así que bueno, esto, amigos, ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otra emisión. Así es. Y nos vemos en el próximo programa. Vale. Chao.